Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos por venir esta tarde de viernes. Gracias a Traficantes de Sueños por cedernos este espacio espectacular en el que llevan un tiempo y da gusto venir. También a Ecologistas en Acción, a los que siempre hay que felicitar por todas las iniciativas que tienen, desde las actividades hasta los estudios. Es una de las organizaciones que, como periodista, más seguimos y de las que más nos fiamos. Y gracias por invitarme a presentar esta mesa de lujo en la que me siento un poco, no sé cómo decir, abrumado. Aquí, en primer lugar, os quiero presentar a Laura Gómez, trabaja en la Diputación de Guipúzcoa y ella nos puede explicar desde el punto de vista de la institución cómo se pueden afrontar todos estos tipos de temas, ¿no? Las dificultades que se encuentran, los márgenes de maniobra. Ella trabaja sobre todo temas de cuidados y bueno, de aspectos de la economía que muchas veces no salen en los informes macroeconómicos. Luego a mi derecha está Jorge García Castaño. Bueno, nos conocemos ya hace tiempo. Jorge estuvo mucho tiempo en Izquierda Unida, fue concejal, lo recuerdo en la mesa de edad de la Asamblea de Madrid cuando el tamallazo. Y bueno, dejó Izquierda Unida hace pocas semanas y ahora está embarcado en diferentes proyectos, entre ellos Ganemos Madrid, para la ciudad de Madrid, también el convocatoria de Madrid, la iniciativa por la Unidad Popular con Tania Sánchez, entre otros, para la Comunidad de Madrid. Luego Inés Abanés, que tampoco merece mucha presentación porque también es parte de la ciudad. Ella ha sido diputada en la Asamblea de Madrid con Izquierda Unida, también ha sido concejal. Luego puso en marcha el proyecto de ECUO junto con otros compañeros, Uralde, Reyes Montiel, etc. Y ahora desde ECUO también está participando en la iniciativa municipal de Ganemos y también en la de la Unidad Popular por la Comunidad de Madrid. Y luego Claudio Sartorius es miembro de Ecologistas en Acción, es experto en urbanismo y secretario municipal en ayuntamientos de la Sierra de Madrid, como La Losa y Navas de Rifrío. Entonces, bueno, estos son los participantes y en primer lugar yo lo que quería es comentar un asunto que hablaba con ellos antes y es que esta mañana he estado en el desalojo y desahucio y demolición de Ofelia Nieto. Hace dos años también estuvimos allí cuando se consiguió parar y hoy ya ha sido, ¿no? Entonces, con ese tema tan del día y en un momento de coyuntura como en el que estamos, de emergencia social para muchos aspectos, yo quería plantear aquí a los compañeros qué se puede hacer, ya sea desde una diputación, ya sea cuando lleguen, si es que llegan, que parece que, bueno, que pueden llegar a los gobiernos municipales y autonómicos de Madrid, qué se puede hacer, ya sea desde el ecologismo social o desde qué medidas para frenar esto, este momento de emergencia. Que supongo que habrá medidas concretas de choque y luego habrá otras, como comentábamos antes, de tránsito. Entonces, Laura, si te parece. Sí, yo a lo mejor solo por matizar. Y por aclarar, bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias a Ecologistas por invitarme. Y solo por matizar y también por aclarar desde dónde hablo. Yo soy directora de Igualdad de la Diputación de Guipúzcoa del Gobierno de Bildu. Y bueno, a lo mejor antes de entrar, Andrés, a la pregunta, me parecía que es como importante aclarar cuando hablamos de la sostenibilidad de la vida ampliado a los cuidados, de qué estamos hablando, ¿no? Y ahí nosotras cuando hablamos de sostenibilidad de la vida hablamos de colocar los cuidados en el centro de las prioridades sociales y ver un poco cómo los vamos a sostener colectivamente, ¿no? Y eso implica básicamente poner la atención en todas las tareas cotidianas que permiten reproducir el bienestar físico y emocional de las personas, ¿no? Y yo creo que los cuidados son un buen lugar para ver cómo el sistema está respondiendo al sostenimiento de la vida, ¿no? En qué medida la vida que se está resolviendo desde lo más micro, desde lo que es más imposible, desde lo que es más invisible, en qué medida el sistema está sirviendo para facilitarla o para hacerla
hacerla imposible, ¿no? Entonces, cuando miramos un poco el sistema desde ahí, lo que vemos es que la vida está un poco al servicio pues, de la obtención de beneficios económicos y, no, bueno, de alguna manera el sistema está invisibilizando a un ejército de mujeres que son finalmente las responsables del sostenimiento colectivo de ese cuidado, ¿no? Yo quería primero aclarar esto un poco para entender también desde dónde voy a hablar yo, ¿no? Un poco en relación a lo que planteabas, Andrés, yo creo que retomamos un poco la conversación que teníamos ahí fuera, ¿no? Yo creo que cuando entras en la institución hay que responder a las urgencias de la precarización de la vida de la gente en este momento de recortes brutales en el gasto público y con enormes dificultades. Pero al mismo tiempo hay que estar respondiendo a esas urgencias desde una mirada de transición, ¿no? Y estar planteando que tenemos que hacer desde las instituciones más allá del tiempo político institucional de 4 años, sino estar diciendo, bueno, vamos a responder ahora a las urgencias, pero vamos a ver cuáles son las políticas prioritarias, porque son las que más capacidad tienen para poder remover las estructuras que producen y reproducen las desigualdades sociales, ¿no? Y ahí en el marco, por ejemplo, de la Diputación de Gipuzkoa, que tenemos competencias en materia fiscal, la política fiscal ha sido una de las claves, ¿no? Una de los elementos que hemos tocado porque ha sido prioritario o todo lo que tiene que ver con la política de cuidados a la dependencia. Entonces, los esfuerzos desde esta mirada de sostenibilidad no se ponen en todas las políticas de igual manera, sino que se ponen en aquellas que responden a lo urgente y responden a medio o largo plazo a remover el modelo, ¿no? Un poco por ahí. Bueno, Jorge, yo lo recuerdo una vez en un desahucio en Lavapiés, que fue no hace mucho. Recuerdo un compañero, Estefan Grueso, que le preguntaba, bueno, tú eres concejal, ¿qué puedes hacer? Dices, yo que no soy concejal de la oposición, yo no puedo hacer nada. Sí. Bueno, de hecho me toca ir de testigo a testificar porque les piden penas de cárcel a 5 compañeros por ese desahucio que al final se ejecutó. Bueno, o sea, yo creo que en Madrid, claro, el tema es que hay que enmarcarlo lo que se puede hacer en una situación económica muy concreta, ¿no? Que es la de la deuda de Madrid. En Madrid, entre 2003 y 2007, la deuda municipal pasó de 1.400 millones a 10.000, además duplicando los ingresos y triplicando el IBI, por ejemplo, ¿no? Para ver el volumen de inversiones que luego habría que ver y habría que detallar, ¿no? Cada una lo que han sido, ¿no? Que no ha sido solo la M30. Es decir, ha habido muchas cosas ahí. Eso ha significado que al entrar en la crisis, una caída brutal de los ingresos y junto con que han cuadrado con los peores años de amortización de esa deuda para las inversiones entre 2003 y 2007, ha llevado a un colapso prácticamente, una crisis de deuda brutal al ayuntamiento, que en los últimos 2 años se ha gastado un tercio del presupuesto en las cargas financieras, en deuda más intereses, ¿no? Con lo cual eso, pues bueno, hay una primera constriña económicamente, no cabe duda. Es decir, el presupuesto ha caído un 24% desde el inicio de la crisis hasta ahora, y si quitamos las cargas financieras de ahí sería un 42%, es decir, es una caída brutal del presupuesto, y eso es una primera limitación. Y otra limitación es la entrada en vigor de la nueva ley de bases de régimen local, ¿no? Que eso bueno, pues hace que el ayuntamiento sí haya sido capaz de retener buena parte de las competencias que tienen servicios sociales, ¿no? Ayuda domiciliaria, emergencia social, comida a domicilio, escuelas infantiles, teleasistencia, centros de mayores, pero que tenga difícil expandir esas competencias, ¿no? Si las puedes retener, yo creo que al nivel que se están dando son sostenibles. Estamos hablando de un presupuesto de 211 millones para un presupuesto global de 4.400, 4.500. Es decir, son sostenibles, pero es difícil expandir competencias. Y desde luego hay que ir a una revisión de la estructura general del presupuesto para mejorar presupuestariamente esas prestaciones. Y luego hay otro tema sobre los desahucios. Claro, Madrid tiene un instrumento que es la Empresa Municipal de la Vivienda, que es un instrumento que desahucia, pese a haber tenido un compromiso al inicio de este año de que no iba a volver a desahuciar por causas económicas. Y es una empresa que no construye, que ya solo gestiona su parque, lo que le queda del parque de alquiler, y que ha vendido ya 2.000 viviendas a fondos buitre, ¿no? Con lo cual es un instrumento muy tocado políticamente y muy tocado financieramente, ¿no? Está prácticamente rescatado año tras año por el gobierno municipal. Así que, bueno, pues las constricciones son grandes, ¿no? Pero bueno, yo creo que en todo caso hay márgenes. A ver, Inés, ¿qué márgenes hay? Por aquí solo nos ponen problemas.
Que si no hay dinero, que si hay deuda. ¿Qué tal? Bueno, yo la verdad es que creo que no hay ordenanza, ni reglamento, ni norma que impida de forma clara la situación de la vivienda como un bien especulativo. Entonces, bueno, sí, pero si el criterio que ha dominado la ciudad es cambiar la vivienda de un bien de uso y de un derecho hacia un bien especulativo, no hay ordenanza que resuelva eso, pero sí hay, o sea, lo digo por qué margen legal tenemos, lo que sí hay es capacidad política, lo que sí hay es capacidad de tener acción política para ir reorientando la vivienda hacia una función que nunca debió de abandonar y que debió de, desde luego, garantizar, que se debió de garantizar desde lo público. Así, a voz de pronto. Yo creo que hay que utilizar lo público para contener la especulación. Lo público, más allá de la función de la empresa municipal de la vivienda y el suelo, lo público puede jugar un papel que en su oferta y en resolver necesidades de vivienda limita la capacidad de especulación de otros agentes que operan en, especulando con la vivienda e ir reconduciendo así la vivienda hacia la senda que nunca debió de abandonar. En segundo lugar, yo creo que en una ciudad como Madrid sería absolutamente imprescindible abordar un plan de emergencia habitacional. Y eso sería un primer elemento, que es una emergencia y, por tanto, desde los recursos y la intervención pública hay que resolver aquellas cuestiones que impiden la dignidad de vida y la mínima, las mínimas garantías para una vida digna. En tercer lugar, hablando de las herramientas que se tienen, pues bueno, yo desde luego reconvertiría la empresa municipal de la vivienda y suelo en una empresa de rehabilitación, de intermediación y de energía para ir llevando hacia el cambio de modelo que es el que va a garantizar a la postre la reconversión de un bien que es especulativo hacia un derecho. Y con todo esto, reorientar la demanda. El plan de emergencia habitacional también significa que los alquileres, la intervención en viviendas vacías, la intermediación para la vivienda vacía, el rescate de los fondos buitre que han acaparado mercado de vivienda, tiene que ser una fortaleza y una capacidad. Es decir, si pensamos que qué norma, qué ley, qué tal cambiaría, no hay ordenanza que pare una desviación clarísima del objetivo de lo público y del papel que juega la vivienda en la vida de la gente. Si pensamos en la acción política, creo que hay herramientas, instrumentos y capacidad para, desde luego, evitar, por supuesto, los desahucios, hacer planes de emergencia y reorientar la planificación del territorio, la vida en la ciudad y la vivienda hacia resolver las necesidades de la gente y, sobre todo, y muy importante, que la intervención pública debe de jugar un papel que amortigua la especulación, es decir, no que la incentiva, sino todo lo contrario. Bueno, al hilo de lo que comentas, y que entronca un poco con el ecologismo social, entiendo, es que muchas de estas situaciones han tenido que ver con el modelo de desarrollo urbanístico que hemos tenido basado en la burbuja y en el ladrillo, ¿no? Entonces, que además también ha afectado a muchos municipios de la Sierra de Madrid. En ese sentido, me gustaría también que pudiéramos hablar un poco de cómo, después de haber entrado en esa rueda de urbanismo desaforado, sin tener en cuenta ni las necesidades de la población, ni las necesidades medioambientales, ni en fin, todo este tipo de cosas, y que ahora ha estallado, o sea, ¿qué otro tipo de modelo urbanístico, de desarrollo, a estas alturas del partido, se puede jugar? Que tenga algo que tenga más en cuenta, pues es una visión un poco más humana y amiga del medio ambiente, vaya. Bien, para situarnos un poquito, ya que no me conocéis, trabajo en ayuntamientos que tienen una población de 500 habitantes en la provincia de Segovia. La Sierra de Madrid parece que va invadiéndonos, y digamos que la perspectiva de los problemas es totalmente distinta. Digamos que se habla de la ciudad, sobre todo aquí, de Madrid, vamos a hablar mucho, vais a hablar mucho de Madrid, pero los problemas son
francamente diferentes, o por lo menos la percepción es muy distinta. Y déjame que ya retome la idea del desahucio y cómo se resolucionarían los problemas. Yo plantearía lo primero que es que el desahucio en la zona rural existe, pero es invisible. O sea, no tiene la más mínima repercusión, salvo casos muy, muy esporádicos. Como no tiene visibilidad, prácticamente, o sea, muy pocas cosas de lo rústico, bueno, de lo rural, pero de lo rural humano, de lo rural de la vida social, de lo rural, ¿no? Sobre todo es la perspectiva de urbana, ¿no? No es una queja, simplemente es así, ¿no? No obstante, habría que añadir otro factor, ¿no? Si en las grandes ciudades y en ciudades, incluso diputaciones forales, como hemos visto, y comunidades autónomas, tienen una serie de competencias, en los municipios rurales, evidentemente, esto excede mucho. La solución a estos problemas de desahucio no van más que a través del apoyo casi moral, apoyo económico desde el ayuntamiento y luego la red social que existe dentro de los pequeños municipios, ¿no? Pequeños y medianos, seguramente. De todas maneras, problemas que se pueden plantear, como el de los desahucios, yo creo que para quien vaya a entrar en un ayuntamiento, lo primero que tiene que saber es cuál es el límite fundamental. Un límite fundamental va a ser la ley. Entonces, saber cuál es la distribución de competencias. Porque a veces, no será el caso en la mesa, pero se entra en los ayuntamientos, pues como decimos, soy secretario de ayuntamiento, como decimos nosotros, que cogemos la capa y cuando entra el alcalde corriendo a ver qué, en fin, a comérselo todo, pues se da cuenta de que no es así, ¿no? De que la realidad es mucho más compleja, luego hablaremos de esa complejidad, sino. Entonces, en esa autonomía municipal es donde hay que saber dónde nos encontramos y, sobre todo, lo que ha ocurrido en los últimos 3 años, en los que ha habido una depreciación de esa autonomía municipal, una reducción que probablemente el Tribunal Constitucional repondrá, si no en toda su medida, en una buena medida, y donde los temas de asistencia social y de asistencia sanitaria primaria, pues los han reconducido a las comunidades autónomas. Bien, supongo que hablaremos de ese detalle, pero la propia ley que ha vaciado las competencias o que permite el vaciamiento de esas competencias municipales y que van a tener una repercusión y la están teniendo inmediata en los vecinos, realmente las propias comunidades autónomas en estas materias las han venido a hacer una especie de un proceso de anulación de las mismas, ¿no? Bueno, si enlazamos con el tema del urbanismo, el urbanismo sí que es una competencia municipal en una gran medida. Y yo creo que ahí, efectivamente, los ayuntamientos tienen una capacidad enorme, ¿no? para por lo menos en la teoría. Otra cosa es que luego las fuerzas vivas acaben determinando el resultado. Pero yo creo que ese urbanismo tendría que ser un urbanismo mucho más humano y, sobre todo, que defiende una cosa, un concepto que yo creo que tiene que estar siempre como meta de todo lo que del actuar de la administración, ¿no? Y perdonad que utilice a lo mejor términos un poco así, administrativos, pero que es la defensa del interés general, que habrá que definir en cada momento. Y ahora mismo el interés general pasa por solucionar los problemas de vivienda en las situaciones de necesidad. Con ese horizonte del interés general, yo creo que podemos someter cualquier cuestión, sabiendo que es un concepto vago, amplio, pero que en el fondo siempre se puede analizar si responde o no responde a una realidad. Bueno, sí, bueno, porque la regla es que el urbanismo también ha servido en muchos casos para financiar a los propios municipios, ¿no? Ha sido una herramienta de vender el suelo a casi siempre a, ¿no?, empresarios amigos para luego financiarse. Entonces, dada cómo está la ciudad de Madrid en este caso, Operación Chamartín en marcha, en fin, ¿no? Parece que vuelve el ladrillo. ¿Cómo hacemos para que ese modelo que ya está tan desarrollado se pueda reconducir o se pueda paliar?
Bueno, yo lo primero, creo que es evidente que habría que recuperar la senda de la planificación urbana, evidentemente, que es decir, en la Comunidad de Madrid, y si sumamos los respectivos ayuntamientos, puede haber habido 14, 15 modificaciones de la ley del suelo a la carta, en este caso, cada modificación era para una cosa diferente, pero nunca era para salvaguardar el interés general, sino para resolver determinados conflictos de determinados agentes inmobiliarios en la ciudad o en tal. Entonces, recuperar la senda de la planificación urbana y liberar esa planificación del diseño de la especulación financiera sería un primer elemento y es imprescindible porque al final la ciudad absorbe, o sea, en ese modelo de desarrollo de crecimiento continuo que debe de ser una nueva construcción de 500.000 de viviendas, me parece, en los últimos 10-15 años, sin garantizar el derecho a la vivienda, a todo esto. O sea, es decir, que un crecimiento continuo y en la construcción con incapacidad de garantizar un derecho básico y es además una especie de que absorbe cantidad de bienes escasos y genera en cantidades desmesuradas tanto residuos como emisiones. Ese es el modelo, es decir, por un lado es un crecimiento absolutamente desordenado, sin planificación, que crece y no garantiza derechos, que por otro lado ese mismo crecimiento se convierte en que absorbe todos los bienes escasos y todas las necesidades escasas que se tienen, a la vez genera cantidad de residuos y unas emisiones descontroladas. Esa es la situación. Tal. Yo, así como alternativa, pues yo desde luego creo que una de las primeras medidas debería de ser tener una concejalía o una concejalía en este caso, ¿no? No solo de medio ambiente y tal, sino de transición, capaz de abordar la transición y el cambio de modelo, con herramientas e instrumentos que, como planteaba antes, la empresa municipal de la rehabilitación, de la energía, para atendiendo al criterio de extensión de las renovables, atendiendo al criterio a los planes de rehabilitación de vivienda en un parque de 3 millones de viviendas que hay en Madrid, de las cuales aproximadamente el 60% son de una antigüedad y todas ellas nuevas y viejas, con grandes defectos de eficiencia en energética, todas ellas, todas, o sea, las antiguas, las nuevas, las más recientes. Por tanto, creo que la senda de plantear una herramienta clara, política, capaz de de forma transversal, cuadrar todas las piezas necesarias para una transición a un cambio de modelo que realmente base en la rehabilitación del parque de viviendas, en los derechos de la vivienda, en un nuevo modelo energético que tienda a la reducción, por supuesto, a reducir la demanda y a una mayor eficiencia y con todo ello influir en no ser efectivamente lo que planteabas los principales contaminantes, sería un poco, creo, la senda del cambio. Empezamos por la planificación urbanística, pero vamos poniendo piezas que tienen que transformar la ciudad en un modelo de transición que es posible, pero hay que ponerse a ello con objetivos claros de reducción de vivienda, de reducción de contaminación, de planes de movilidad estratégica, de rehabilitación de vivienda y bueno, en definitiva, de transición. Entonces, Jorge, nosotros hemos hablado muchas veces de la boina que hay en Madrid y cada año la tenemos varias no veces al año, ¿no? Contaminación, ¿no? ¿Qué? Hablando de contaminación. No solo. Entonces, y al hilo un poco de lo que comenta Inés, eficiencia energética, menos contaminación, otro plan de movilidad. ¿Cómo podemos aterrizar eso? O sea, ¿crees que sería interesante cerrar más el tráfico, impedir que vengan más coches, poner un impuesto para que vengan los coches como en Londres? ¿Habría que poner un plan municipal de ayudas públicas para que todos los edificios sean eficientes en lo energético? O sea, ¿qué ideas?
Bueno, pues yo creo que hay una parte, es decir, el urbanismo que se ha desarrollado estos años tiene una parte de irreversibilidad muy complicada, ¿no? Es decir, hay muchas zonas que, bueno, son islas entre vías de gran capacidad, con construcción de manzana cerrada, seis carriles y con un centro comercial en medio, ¿no? Es decir, con lo cual es difícil, una vez que tienes eso montado, reducir el uso del coche. Pero bueno, hay instrumentos, ¿no? Es decir, evidentemente el consorcio de transporte es un instrumento muy fuerte, pero yo creo que, como ha dicho Inés, yo creo que todo tiene que venir, todo tiene que colgar, yo creo, de un plan de estrategia territorial en la Comunidad de Madrid y probablemente de un nuevo plan general en Madrid, que no quiere decir que no se hagan actuaciones mientras ese plan esté en desarrollo, ¿no? Pero bueno, se ha conseguido que Botella no nos deje un plan hecho. Hay posibilidad de hacer un plan general que, aunque no tenga la capacidad ya que tenían en otros momentos, digamos, de ser la constitución de la ciudad, pero bueno, que sirva como catalizador de muchas demandas, ¿no? y de una nueva forma de entender Madrid. A nivel de transportes, hay muchos instrumentos. Yo vivo dentro de una APR, de un área de prioridad residencial, y vamos, no hay quien conozca mi barrio, que es Lavapiés, desde que eso está en funcionamiento. Evidentemente, en muchas zonas del centro, y no solo del centro, ¿no?, sino de los viejos centros, de las que claro, que Madrid es una ciudad muy policéntrica, que hay los antiguos centros de las otras de las ciudades que fue comiéndose Madrid, bueno, son zonas con posibilidades de generar nuevos ejes comerciales, de revitalizar ejes comerciales, de utilizar también la APR como forma de regular, ¿no?, el tráfico. Evidentemente está todo lo que tiene que ver con la bicicleta, que ahí, bueno, yo creo que ahí hay el plan estratégico andaluz, a mí me ha parecido una cosa bastante interesante, ¿no? Y en Madrid ha habido, es decir, con todas las críticas que hemos hecho al modelo de Bicimad que ha introducido Botella, pues bueno, es un instrumento que tienes ahí, es un contrato de 10 años, de 25 millones, que puede crecer en un 30% anualmente, ¿no? Yo creo que es difícil revertir ese contrato, con lo cual probablemente sea una de las cosas con las que tengamos que jugar y que tengamos que ver cómo renegociamos, cómo ampliamos, cómo vemos cómo puede funcionar eso. Y luego, en lo que tiene que ver con el consorcio, claro, en Madrid tiene la empresa municipal de transportes, que es fundamental, pero que la empresa municipal de transportes, buena parte de su financiación viene del consorcio, por una tarifa de equilibrio que le llaman, que tiene que ver con el número de viajeros. El número de viajeros baja porque con la crisis ha bajado en general, y eso acaba siendo una espiral que, porque claro, baja el número de viajeros, baja la tarifa de equilibrio que te viene del consorcio, con lo cual baja la financiación de la empresa con la nueva ley de bases no puede entrar en déficit, con lo cual es una espiral complicadísima, ¿no? Es decir, sería muy importante tener el consorcio, que depende básicamente de la comunidad, para cambiar, pero en todo caso la MT tiene sus posibilidades. Y Metro, que es crucial para la ciudad, el ayuntamiento, con este rollo de las de una administración, una competencia y las duplicidades, lo que ha hecho es desprenderse de sus acciones de Metro, que antes las tenía, los derechos políticos los tenía el consorcio de transportes, ahora ya directamente está fuera del ayuntamiento. Buena parte de los recortes que hemos visto en Metro, de frecuencias, etcétera, etcétera, vienen de lo que ha dejado de aportar el ayuntamiento a Metro, que eran 150 millones, y que decía el Partido Popular que eso no iba a tener ningún efecto en el funcionamiento. Bien, pues al siguiente verano, cataclop, ¿no?, después de dejar de ingresar eso. Es decir, hay instrumentos, evidentemente en movilidad y en transporte público es donde hay que invertir. Yo creo que es de las competencias, de las posibilidades a nivel de región y a nivel de ciudad, que un nuevo gobierno puede actuar muy de forma muy contundente, y que además es una intervención que puede cambiar la ciudad con no tanto dinero, que puede cambiar mucho la forma de entender la ciudad y la forma de vivir la ciudad. Y no estamos hablando de tantísimo dinero, ¿no? Es decir, Bicimad, por ejemplo, que es una cosa que nosotros hemos puesto pingando desde la oposición y tal, pues porque era muy caro, pues al final son 3 millones al año, ¿no?, en un presupuesto de 4.400, ¿no? Quiero decir que a veces cuando hablamos de unas cosas, y la caja mágica costó 300, y ahí está puesta, ¿no? O sea que son instrumentos que no son tan caros, y que pueden ayudar mucho. Bueno, Madrid-Río costó 500. Es un parque muy bonito, ¿no? Por 500 millones. Sí, no, claro. Sí, luego al final queda bonito. Al final queda bonito, ¿no? Y el agujero que hay al lado de las torres de Plaza de Castilla, 100 millones, solo el agujero. Solo el agujero. Y ahí está creando malvas, ¿no? Sí.
Bueno, Laura, vosotros en la Diputación no tenéis tantos problemas financieros como Eso es falso, totalmente falso. No, yo, mira, enlazando con esa cuestión, quería entrar como al debate de varias cosas, ¿no? O sea, que ahí nosotras cuando entramos en la Diputación, pues bueno, lo que pasa muchas veces es que te encuentras, y lo que nos está ocurriendo y lo que vemos en todas las instituciones, es una deuda inmensa, ¿no? Con lo cual ya estás condicionado el gasto que puedes realizar, pero luego también créditos comprometidos, ¿no? A 10 años, a 4, a 5, con lo cual, que es una práctica legal, pero bastante cuestionable democráticamente hablando, ¿no? Porque al final estás condicionando la acción del gobierno entrante. Entonces ahí lo que ocurre es que nosotras tenemos la competencia, algunas competencias en materia fiscal, y eso nos ha permitido, por ejemplo, crear el impuesto de riqueza y grandes fortunas, que nos ha reformar el impuesto de patrimonio, ampliando el concepto de patrimonio, pero no quiero entrar mucho en las herramientas concretas porque ya mañana voy a estar en otra mesa, entonces entraré más en detalle, ¿no? Pero lo que quiero decir al final es que sí tenemos políticas a veces desde las instituciones para poder revertir, ¿no?, lo que se genera. Y yo creo que desde el enfoque, un poco retomando para la gente también que podáis entrar en las instituciones, ¿no?, de nuevas, yo creo que un enfoque de la sostenibilidad de la vida lo que implica es decir que la injusticia y las desigualdades sociales y de género son parte constituyente del modelo socioeconómico que hemos construido. Entonces, que eso tiene que exigir cuestionar las instituciones en sus principios, en sus valores, en cómo se reordenan los recursos económicos, el gasto, pero también el personal. Y eso es súper difícil de mover. Nosotras no hemos sido capaces de moverlo en la Diputación Foral de Gipuzkoa, porque encima, otro debate, tenemos a nuestras alianzas de izquierdas, como los sindicatos, en contra precisamente de eso. Entonces, hay que plantearse en un momento dado que si es prioritario en este momento de urgencia, de responder a las urgencias, una política que impulse el deporte, por ejemplo, o es lo más importante dar respuesta a servicios de atención a la dependencia, a situaciones de violencia machista que están enfrentando muchísimas mujeres, ¿no?, con unos costes brutales sobre sus vidas. ¿Qué es lo importante, ¿no?, y qué vamos a priorizar y cómo vamos a reordenar el gasto público hacia eso, ¿no? Y yo ahí dejo alguna cosa y retomo otra cuestión que ha salido encima de la mesa, que es el tema competencial, ¿no? Yo creo que sí hay que ser como muy exquisitos en el respeto del ámbito competencial. En nuestro caso somos una administración pública territorial que tiene más competencias, es verdad, que otras diputaciones del Estado, ¿no?, y nos da otro margen. Pero ahí nosotras también hemos hecho bastante el debate en el Gobierno de frente a esta situación de necesidad de responder a las urgencias, cuando el Gobierno vasco, por ejemplo, que es el Gobierno autonómico, no está respondiendo, por ejemplo, con la renta básica, ¿no? Ha subido los años a los que tú puedes acceder a la renta básica. A los 3 años tienes que estar 3 años empadronado para poder recibir una prestación económica básica, ¿no? Eso dejaba fuera muchísima gente. Entonces nos hemos cuestionado qué vamos a hacer frente a eso, qué vamos a reclamar al Gobierno vasco que se haga cargo de lo suyo, o ponemos en marcha una medida que responda, ¿no? Que responda, y es lo que hemos hecho, crear la AGI, pero eso también, que es la ayuda de garantía de ingresos, diciendo, bueno, a los 6 meses de estar empadronado o que puedas demostrar el arraigo, vas a poder acceder a una prestación económica que te permita sacar tu vida adelante, ¿no? Hasta que tú puedas obtener, claro, no es respeto institucional, pero claro, es que el Gobierno no está respondiendo a las urgencias, entonces te obliga. Y otro debate que ha salido encima de la mesa es si crear una prestación que no nos compete o entrar por la vía de la desobediencia institucional y política y decir, es que yo no voy a cumplir determinadas cosas porque me parecen que son intolerables, inhumanas, ¿no? No las voy a cumplir, ¿no? Y ahí, bueno, pues ver un poco qué costes y qué, pero que son dos posibilidades abiertas que están ahí y que se pueden utilizar desde las instituciones también. Bueno, yo alguna vez hablando con Jorge del Ganemos Madrid, me decía, puedes ganar, pero si luego tienes a todos los funcionarios en contra, no haces nada. Y supongo que a funcionarios en el sentido de la gente que está trabajando en el ayuntamiento, que al final hay mucha gente allí, ¿no? 25.000. Entonces, claro, es verdad que al hilo que dice Laura, sí que necesitas la complicidad de todo el mundo para poner cosas en marcha, y si no, lo tienes complicado, ¿no?
Pero bueno, en todo caso, ayer estuve hablando ayer con Laia Ortiz, que es, bueno, es diputada de Iniciativa per Catalunya, se va ahora para el baño en Barcelona, y me decía, bueno, lo más bonito de irse al ayuntamiento es que es la política municipal es un poco lo que se encuentra la gente cuando abre la puerta. O sea, cuando abre la puerta de su casa, lo que ve, casi todo tiene que ver con lo que se hace en los ayuntamientos. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros abrimos la puerta en Madrid, pues claro, muchas veces te encuentras, bueno, lo que te encuentras, ¿no? Te puedes encontrar suciedad, te puedes encontrar árboles, en fin, que se te cae una rama encima. Digamos que es una ciudad que parece, ¿no?, que se cae a cachos. Entonces, al margen de todo esto que estamos hablando, ¿qué se puede hacer para que Madrid de repente vuelva a ser una ciudad, en fin, no voy a decir dónde cantan los pajaritos las 24 horas del día, pero vaya, que tenga otro color, ¿no? Que tenga otra forma de, no sé, que cuando abras la puerta te haga ilusión. Bueno, ahí, al hilo de lo que se planteaba antes, una de las medidas más controvertidas quizá del Partido Popular en la última legislatura ha sido concentrar centenares de contratos en 6 grandes contratos integrales por 10-12 años, repartidos entre las 6 grandes constructoras y sus filiales, y eso es lo que no vamos a encontrar, ¿no? Es decir, que hay parques y jardines, limpieza viaria, iluminación, recogida de basuras, etcétera, ¿no? Y contratos, es decir, que, con hipoteca, como dice Laura, claro, ¿no? Claro, claro. Claro, es decir, en Madrid lo que ha habido claramente, es decir, una vez que se ha acabado el ladrillo y la obra civil, las grandes constructoras han ido a por esos grandes contratos de servicios y a por la dependencia y los servicios sociales, ¿no? Radicalmente, ¿no? O sea, filiales como CLECE, Euraser, etcétera, bueno, pues son todopoderosas aquí. Y eso, bueno, una de las grandes temas a abordar es qué vamos a hacer con esos contratos. ¿Qué se puede hacer con esos contratos? ¿No? ¿Hay margen de recuperarlos? A las bravas yo creo que es muy difícil, presionando mucho para el cumplimiento, intentando por la vía de la penalización y del control se puede hacer algo. Es complicado, pero es decir, en esos 6 grandes contratos está mucho de lo que la gente vea salir de casa. Es decir, si tú quieres cambiar la recogida de basura y, por ejemplo, introducir la recogida orgánica y meter un contenedor más, bueno, aparte de que eso tenga un coste social electoral o no y de que tengas que peleártelo y convencer a la gente de que eso... De que eso es importante para la ciudad, bueno, vas a tener que modificar o que negociar un contrato con Urbaser, ¿no? Y vas a tener que renegociar las condiciones económicas y vas a tener que tener una pelea, ¿no? Pues son contratos muy, muy grandes y de 10 años. O sea, que tendréis que ver, claro, a Skoplovich, a Florentino... Claro, 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 ¿no? Porque además, claro, es decir, todos sabemos quiénes se las han llevado, ¿no? Es decir, los de la querella de Bárcena, es decir, del Rivero, Florentino, Skoplovich, del Pino, Entre Canales, etcétera, Ortiz, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y esas son las grandes competencias que están en la Concejalía de Medio Ambiente, en este caso. Al hilo de lo que ha dicho Inés, yo creo que se trata también de tener mucha imaginación institucional. Si con la ley de bases es difícil crear empresas nuevas... Empresas municipales 100% públicas nuevas, bueno, pues quien dice que la empresa municipal de la vivienda del suelo es empresa municipal de la vivienda del suelo y no es también la Agencia de la Energía o la empresa que va recuperando la prestación de X servicios, ¿no? Y sirve como contenedor de otras muchas cosas, ¿no? O la empresa municipal de transportes. En todo caso, abordar esa negociación y no crear... quizá expectativas de que según lleguemos vamos a poder remunicipalizar todo eso, va a ser una de las claves de cómo definamos el proyecto. Y yo lo tengo muy claro, es decir, en Rivas, por poner un ejemplo, se recuperó la prestación de buena parte de estos servicios en una empresa municipal 100% que se llama Riva Madrid. Según el Tribunal de Cuentas, la prestación por habitante y año de la recogida de basuras en Rivas es la mitad. Es la mitad de caro que en la ciudad de Madrid, ¿no? Además, estamos hablando, y ha salido estos días, ¿no? La propia Comisión del Mercado y la Competencia ha planteado que hay prácticas de cártel en la ciudad de Madrid en lo que tiene que ver con la recogida de basuras, ¿no? Lo extraño es que lo diga la Comisión de los Mercados y la Competencia y el Ayuntamiento de Madrid no vaya de acusación particular a una querella con algunas de estas grandes empresas, ¿no? Porque al final estás pillado
en muchas cosas. En todo caso, yo creo que es uno de los temas no resueltos y es uno de los temas que tenemos que afinar muchísimo, tanto en no defraudar como en tener algún plan para hacer algo, porque en eso está una gran parte del gasto del ayuntamiento, una grandísima parte del gasto del ayuntamiento, y sobre todo está ahí lo que la gente ve al salir de casa. Está absolutamente todo lo que la gente ve al salir de casa, ¿no? Claudio, tú querías decir algo. Quería dar la otra visión. A ver, en Madrid no tenéis diputación, tenéis comunidad autónoma, pero hay muchísimas diputaciones provinciales que en el fondo son un órgano de control político de primera magnitud, ¿no? La Comunidad Autónoma de Castilla y León, no sé si son 8 provincias, todas menos una, ahora creo que alguna menos, por razones, porque mataron a una presidenta, ¿no? De la Diputación de León, ¿no? Fue de León, sí. Pues todos son presidentes del partido o son secretarios generales del partido. Es decir, hay una estructura piramidal que se transmite a través de los alcaldes y además, como hay un clientelismo brutal en los ayuntamientos, que va a ser casi imposible desbancar, ¿no? Podrá haber algún partido que saque algo diferente a lo que prima, que ahora es el PP en la región, en la comunidad autónoma, pero antes era UPyD, los antecesores de ellos. El PDP. Bueno, entonces, hablo de las diputaciones porque, en el fondo, lo que está ocurriendo aquí con los grandes contratos es un poco lo que se ha querido plantear a través de la ley de racionalización de los ayuntamientos, de la administración local, hace 2 años, hace año y medio, porque han establecido el principio que dice que el coste efectivo de los servicios hay que buscar el menor coste y todo a ultranza, sin saber si el servicio va a ser mejor o va a ser peor. Y eso en lo local se nota muchísimo, ¿no? No está todo en el dinero. Entonces, el coste efectivo del servicio va a permitir que las diputaciones puedan comprobar si los ayuntamientos deben seguir o no llevando los servicios que están prestando. Estamos hablando de servicio de agua, como podemos estar hablando de saneamiento, basuras, etcétera, ¿no? Y además dándole una competencia a las diputaciones que realmente podemos entender que podría ser incluso inconstitucional, ¿no? Que el Estado se meta en el reparto de materias y competencias y aplicando solamente el principio de la eficiencia. Lo que hay detrás es aglutinar los 200 municipios de una provincia o por comarcas y poder adjudicar servicios, contratos a grandes empresas, que yo creo que a la larga no se va a poder hacer porque los ayuntamientos tampoco son tontos, tienen su propia clientela, la clientela pues que tiene sus electricistas, tiene su gente que trabaja en su entorno. Si se llega a poner en marcha lo que el gobierno pretendía con esa ley, se podría estar rompiendo las poquitas estructuras económicas que hay en muchísimos pueblos de nuestras provincias, ¿no? Podemos hacer dos cosas, que la que trabaja en la Diputación se defienda o vamos a otra cosa. ¿Sí? Bien. Bueno, la Diputación Foral es otra cosa distinta, ¿no? Aparte de que las Diputaciones, en cierto modo, son víctimas de ello porque no lo han pedido y además son instrumentales, no tienen competencias propias, digamos que actúan por delegación del Estado y en este caso. Venga, un poquito. No, pero voy a entrar en más cosas. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, yo creo que sí hay ahí un intento de debilitar la autonomía municipal y local y el hacer desde lo más cercano a la ciudadanía, ¿no? Lo que pasa más. Hoy fue presidente de la Diputación de Pontevedra con 26 años. Sí, y bueno, ahí está también un poco todo el debate de las figuras de las diputaciones, ¿no? Y habría que darle una vuelta. Pero bueno, no voy a entrar en ese debate, voy a entrar en otro, que es el tema que a mí me parece que hay que plantearlo desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida, que no solo importa qué hacemos y todo lo que hemos ido venimos hablando en la mesa, sino cómo lo hacemos, ¿no? Y entonces en ese cómo lo hacemos yo creo que
esa mirada para aterrizarla en unas instituciones que están al servicio de otras lógicas, ¿no? Del mercado, de, ¿no? Pues han sido cómplices de todo este modelo socioeconómico construido, patriarcal y capitalista. Entonces, ¿cómo vamos reformulándolo, ¿no? ¿Cómo vamos cambiándolo? Entonces, ahí, yo creo que es fundamental crear espacios democráticos de debate con la ciudadanía y de participación de la ciudadanía que no existen, ¿no? Que no existen y con las que hay que empezar a preguntarse cómo vamos haciendo, cuáles son los problemas y cómo los vamos resolviendo colectivamente, ¿no? Y ese margen que tenemos luego desde las instituciones de hacer. Ahí hay un montón de tensiones que si no, luego entramos, ¿no? Y luego ya un poco porque Andrés, tú lo has mencionado con el poder técnico, ¿no? Porque eso es verdad, que cuando entras, vamos, eso es... Bueno, la Diputación tiene de Guipúzcoa tiene 1.800 trabajadores y trabajadoras, es un monstruo, es una maquinaria, ¿no? Entonces yo ahí creo que es como muy importante abrir ese diálogo que se hace con la gente y con la ciudadanía, abrirlo a la parte técnica también, ir haciendo en diálogo y con argumentos con la parte técnica donde vayamos aproximando miradas, ¿no? Y luego creo que es muy importante que los cargos públicos tengamos en determinados niveles capacidad técnica para poder contraargumentar argumentos con la parte técnica, porque si no la tenemos, pues nos ganan, nos dicen no se puede hacer y no se puede hacer el convenio, pues no se puede hacer. Y entonces, como no tengas tú la mirada clara y capacidad técnica, en la Diputación hay diputados y diputadas y luego dentro de cada departamento hay direcciones, ¿no? Entonces yo creo que sí, las direcciones necesitan mucha capacidad técnica para ir construyendo con la parte técnica porque son, vamos, y hay gente buenísima, ¿eh? Gente buenísima con la que tienes que aproximar miradas y estar debatiendo de tú a tú. O sea que ahí yo sí creo que los cuadros técnicos en los instrumentos, en las organizaciones políticas hay que formarlas, ¿eh? Porque si no nos gana la partida. Bueno, yo creo que a la gente que trabaja en los ayuntamientos y no son distintos al común de los mortales y entonces pues tienen los mismos deseos de cambio que tenemos nosotros y nosotras, tienen los mismos problemas, tienen los mismos conflictos y realmente ese diálogo y esa convicción de que tienes un proyecto y que quieres inventar nuevos espacios de intervención y que abandonas la lógica, que es, yo creo que incluso cuando hablamos entre nosotras tenemos que abandonar un poco la lógica y el lenguaje de la administración y mayoritario y de la competencial y técnico y burocrático que no utilizan a veces ni los propios trabajadores y trabajadoras de las instituciones. El abogado, luego, ¿no? Sí, es decir, que la gente común piensa en la gente que está fuera, piensa en lo que le toca hacer y cómo lo va a resolver desde el sitio. Es decir, que ha cambiado mucho la gente que está trabajando en las instituciones y que tienen deseos de cambio. Por tanto, esa alianza entre lo que quiere la mayoría y necesita la mayoría de la gente, entre profesionales, técnicos y gente que quiere cambiar las cosas desde las instituciones, es la fuerza motriz que puede hacer que esos que han apalancado todos los contratos tengan que ceder. Y no es una cuestión si el contrato es de 10 años o de 8, o si yo tengo, que lo es. Pero en la medida que la alianza que se establezca entre los distintos grupos de interés, de capacidad, de análisis, de reflexión, de deseos compartidos en la ciudad, tengan una orientación y compartan unos objetivos básicos de transformación y de cambio en la ciudad, pues desde luego la lógica de que este contrato está firmado por 8 años y yo no lo cambio, o la lógica de que sabiendo quién va a entrar en la institución, por ejemplo, que ese contrato tenía contestación desde la propia Comisión de la Competencia, o sea, sabiendo que se habían puesto de acuerdo en fijar los precios del contrato. Es decir, que hay mucha, mucha sabiduría colectiva en la gente y en quien quiere estar en las instituciones y en los colectivos y en la gente para saber qué pasó en cada momento
y en cada contrato, ¿no? Es decir, con eso no quiero decir que al día siguiente dirías esto se ha acabado y los X millones de euros que hay que pagar a los servicios, a los hospitales privatizados o lo que cuesta el coste de la M30 o lo que está comprometido con los grandes contratos de servicios en la ciudad, puedas hacer un cambio radical, pero sí que si una gran mayoría es capaz de inventar nuevos espacios y decir esta es la ciudad que queremos, así vamos a transitar a esa ciudad, esos son los objetivos, esos son los elementos básicos de cambio, esas son las nuevas oportunidades que las hay para la gente que quiere entrar a tener que ver con la vida económica, social, política y administrativa de la ciudad, estas son las nuevas oportunidades y ese es el nuevo acuerdo social de cambio para la ciudad. Si eso lo trabajamos en esa dimensión, desde luego no te digo que de la noche a la mañana vas a romper la lógica de los grandes intereses de la ciudad, pero desde luego por lo menos vas a tratar de luchar desde otra lógica y no desde su campo, desde el campo del adversario. Yo creo que es posible. Es decir, al final, quien tiene muchísima capacidad de futuro es quien está en la institución. Tú puedes no revertir el contrato, pero en algún momento tendrás que formalizar otro. Y, por tanto, ahí hay unas lógicas en las que cada cual tiene y se tiene que preservar y tiene que, desde luego, poner sobre la mesa el interés común y colectivo y en lo que la gente desea, en lo que la gente quiere y el cambio frente a seguir esta lógica de decir salgo a la calle y qué es lo que me encuentro. Pues bueno, yo también creo, yo estoy muy de acuerdo con Laura, yo creo que hay que inventar espacios de intervención, es decir, no podemos hablar solo desde la lógica, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, para esto tengo competencia, me la quita la comunidad, ¿qué me va a decir la intervención? No, dibuja un proyecto de cambio, ten la capacidad y la convicción de generar alianzas para ese proyecto de cambio y a partir de ahí a plan de acción, cambio, modificación a modificación, produce, o entre todos y entre todas, tenemos que producir ese nuevo modelo de ciudad y esa transición, ¿no? Ahora, enganchaos en la lógica tecnocrática, no nos movemos. ¿La lógica de la democracia representativa? Bueno, pues sí, es que lo has planteado, quiero decir, claro, la alianza, claro. Exacto. Que sean los espacios con la ciudadanía donde se empiece a dibujar las nuevas prioridades sociales. Efectivamente. La gente va a hablar de lo que le afecta a su vida cotidiana. O sea, las mujeres te van a hablar de cómo están sosteniendo la vida y las dificultades que tienen. No. Entonces, escuchar todo eso y desde ahí, ¿no?, ir debilitando esa democracia representativa que es la que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Esta élite casta, ¿no?, que al final... Es, por ejemplo, tendría una... Tiene lógica y sentido común que aquello que va a condicionar la vida de 20 años no se pueda tramitar con un expediente casi como si fuera una obra menor. ¿Quién tiene razón? O sea, si alegamos que para grandes, para la privatización del agua, para modificar la gestión del canal, para una infraestructura como la M30 o para grandes cosas que van a cambiar o te van a condicionar o te van a hipotecar a 20 años, se necesite una intervención ciudadana y una lógica democrática distinta a las mayorías simples, me parece que es como del más estricto sentido común conseguir esa transformación, ¿no? Sí, recuerdo un día, ya yo en Herrero, en el Patio Maravillas, creo que estabas tú, me parece también, Inés, que dirigiéndose a los representantes de los partidos decía, bueno, esperemos que ganéis, pero cuando ganéis estaremos vigilándoos. Y la movilización social y los movimientos sociales no pueden decaer, aunque ganen aquellos que pueden parecer más afines, ¿no? Entonces, en este sentido, quiero preguntarle yo también a Jorge, que tiene mucha experiencia municipal, de cómo muchas veces para hacer, yo que sé, un parque o lo que sea, se hablen periodos de alegaciones, pliegos de no sé qué, pliegos no sé cuál, pero al final no participa nadie. Y al final participan, pero a lo mejor no se les hace caso, o los mecanismos de participación ciudadana... Los que existen, digamos, que son pocos y mal aprovechados, ¿no? Entonces, me gustaría que me hablaras un poco de eso. ¿Cómo desde la administración se puede hacer que
que la gente participa más, que esté más ilusionada, que esté más motivada, que se le escuche más, un poco la línea de lo que estamos hablando, y al mismo tiempo cómo alguien que pretende transformar, no solo cambiar, sino transformar una ciudad, puede seguir manteniendo los vínculos con los movimientos sociales, que al final son los que más pueden vigilar, ¿no? Sí. Bueno, tampoco tengo tanta experiencia, que está una legislatura y me ha tocado Hacienda, que ves poca gente. pero salían todos los días a los periódicos. ¿Qué? Bueno, y te has ido antes de hora. Sí. Yo creo que hay maneras. Claro, el tema es la nueva arquitectura institucional lo que quiere hacer de los ayuntamientos es aparatos que recauden bien impuestos y que hagan pliegos para hacer contratos, ¿no? Entonces ahí te sobra todo, te sobra el personal, te sobra todo el mundo. O sea, no tienes tales competencias. El contrato se lo tiene que llevar, además, con unos baremos del 80 o 85% es el precio, con lo cual se lo van a llevar 6, tienen que ser grandes contratos. Si caemos en esa lógica, no hay mucho más que hacer, ¿no? Porque eso es lo que... Es decir, ese es el planteamiento claramente del Partido Popular. Yo creo que hay elementos... de todo tipo para introducir dinámicas de participación. Las juntas municipales, claro, han ido decayendo. Primero porque no hay competencia en las juntas municipales, ni hay manera de sacar adelante nada, con lo cual la gente, si va y no se le hace ni caso y además no es viable que se le haga caso, pues no acaba por no ir, ¿no? Y más si las pones a las 2 de la tarde, según ha dicho el Partido Popular, para ahorrar, ¿no? Que es al horario que ahora, a la hora que ahora se hacen las juntas municipales. Con lo cual eso es un camino complicado. Yo sí creo que sería importante en esta próxima legislatura hacer una auditoría ciudadana de la deuda, no tanto o no solo porque esa deuda se pueda reestructurar o pueda incidirse sobre ella, sino que sirva un poco a modo de comisión de la verdad de lo que ha pasado en la ciudad y de lo que se encuentra el nuevo gobierno, ¿no? Y eso hacerlo con audiencias públicas en las juntas, es decir, darle a eso un carácter muy participativo para que la gente también se vincule y se haga cargo de la situación, de lo que ha pasado y de las bases con lo que podemos hacer de aquí en adelante. Yo creo que un plan general que catalice y que dé una nueva visión de ciudad, no hablo porque tenga utilidad solo ese gran plan general cuando lo apruebes, ¿no? Sino porque sirva como para vincular a la ciudadanía barrio por barrio a un proyecto de ciudad, ¿no? Sabiendo que ese plan general no es deseable ni es posible que haga grandes operaciones urbanísticas ni grandes intervenciones duras, que yo creo no es deseable, pero sí multitud de cuestiones más de acupuntura urbana y de proximidad. Yo creo que eso puede vincular mucho a la gente, ¿no? Y luego hay otro tema que has dicho antes, que es, claro, cuando un ayuntamiento, que en muchas ciudades es el principal contratador de la ciudad, y da trabajo a todas las imprentas que hay en la ciudad, a los electricistas, etcétera, etcétera, solo piensa en 6 grandes constructoras, democracia es repartir el poder, ¿no? Y en esta ciudad el 50% del gasto se lo llevan 3 o 4 bancos y 6 constructoras. Es decir, la distancia que pones entre todo un tejido económico que también tiene que ser aliado tuyo, ¿no? Es decir, el comercio de proximidad, etcétera, es enorme, porque no haces ni puto caso. O sea, solo haces pliegos para 6 grandes constructoras, con lo cual, es decir, en ninguno de los ámbitos, ni en la participación más formal de las juntas, ni vinculando a grandes proyectos de ciudad, ni en lo que tiene que ver más con lo económico, con la democracia, vinculas de ninguna manera a la gente, ¿no? El Partido Popular ha lanzado la campaña electoral, se va a basar en 3 cosas: Ciudad de la Justicia, que además con un modelo de pago infame, ¿no? Es decir, no, que la van a hacer. O sea, ya, van a sacar los pliegos y a poner los ladrillos y a repartir el cotarro. Ciudad de la Justicia, operación de campamento y operación Chamartín. Bueno, más allá de lo que podamos hablar de cada una de las operaciones en concreto, lo que da idea es, primero, la falta absoluta de imaginación, ¿no?, del Partido Popular en pensar otra posibilidad de ciudad, ¿no?, otro futuro, pero luego también hay un tema, ¿no? Es decir, eso lo van a vender como 150.000 empleos, ¿no?, o los que sean. Bueno, nosotros tenemos que pensar mucho en cómo plantear un modelo de ciudad que proponga cosas. Es decir, no,
y que, es decir, que haga un programa que toque muchas patas y muchos sectores sociales, ¿no? Que vaya más allá de que va a haber participación, de que vamos a hacer una auditoría y de que no se van a hacer esas operaciones, ¿no? El Partido Popular sacará sus votos con esos 150.000 empleos que va a proponer, ¿no? Es decir, ¿cómo imaginamos o qué planteamos nosotros tocando temas más concretos y dando una visión de ciudad que también permita generar empleo, etcétera, etcétera? Bueno, pero quedan 80 días, algo habréis imaginado ya. Queda tiempo. Lo estamos redactando. Es un programa participativo, claro, lleva su tiempo. Hablamos de lo que una corporación que se constituye pues se encuentra con el tema de los funcionarios, ¿no? Somos muchos, por eso tengo que acabar retomando, ¿no? A ver, es uno de los límites. Antes hablábamos del límite de la legalidad, ¿no? Que también se ha tocado aquí, si se puede ir más deprisa, más despacio para hacer contratos. Bueno, no voy a entrar porque es un tema complejo, ¿no? A veces, por ir muy deprisa, pues acaban los periódicos. O sea que esa es la perspectiva, digamos, del que trabaja dentro de la administración. Pero bueno, lo que sí quería era aportar una idea que... Si lo que queremos es establecer un municipio sustentable o sustentable más bien, no ha de pasar desapercibida la idea de que dentro de ese grupo de personal que trabaja en un ayuntamiento convendría darle un tinte distinto. El tinte distinto no se trata de meter a la persona adecuada, amigo y tal, no se trata de eso. Se trata de crear una figura... O sea, igual que existen en la administración local, existe el secretario que se dedica a la cuestión jurídica, el interventor que está todo el día con el concejal de Hacienda y existe el tesorero. Históricamente existía también el director de banda de música, pero eso ya desapareció. En algunos lo conservan. Yo creo que podría perfectamente existir un técnico, podremos llamarlo de medio ambiente, de sostenibilidad o de lo que sea. La idea es... que si es verdad que tiene un cierto peso el funcionario, el personal que fijo, digamos, no hablo del eventual y demás, crear esa figura le podría dar no solamente ese tinte verde, sino además, por la propia inercia, como ha ocurrido en otros sitios, las confederaciones hidrográficas del Duero, perdón, hidrográficas en general, sobre todo la del Duero y otras, pues... tradicionalmente estaban integradas pues, por técnicos, digamos, duros, ¿no? De ingenieros de caminos, etcétera. Han ido incorporando pues, otros técnicos que antes eran impensables, pues un biólogo, tal. Bien, yo creo que cambia. O sea, la política no solamente se hace desde los políticos, sino también acaba pasando a través de los técnicos. La visión puede ser... O sea, hay una fluidez tal entre los técnicos y los políticos, entiendo yo, que existe, que eso acaba impregnando. Entonces, el técnico de medio ambiente, yo la experiencia que tengo además es buenísima en este sentido, es fundamental. Y puede ser a través de los ayuntamientos, donde sean pequeños, puede ser a través de mancomunidades o puede ser a través de diputaciones donde las haya y cuando desaparezcan, pues la figura que se cree, agencias. Eso unido a la capacidad que tienen los ayuntamientos de establecer en los pliegos de condiciones unas cláusulas de sostenibilidad sobre todo lo que se hace, tanto desde comprar el material de oficina, que ya existe, esas cláusulas ya existen, como a la hora de hacer contratar grandes obras. Y ya de paso, si vamos a las cosas pequeñas, si haces un temario de oposiciones y los 100.000 o 200.000 funcionarios que existen pasan por ahí y se estudian la Constitución, pues que se estudien el cambio climático, que se estudien la sostenibilidad. ¿Por qué no? Claro. Bueno, vamos a. En un ratito vamos a dar turnos de palabras para los que estáis aquí. Con lo cual, ya no voy a preguntar. Decid lo que queráis. No, ¿sí? No, yo quería decir que la oportunidad de esa transición y este cambio de modelo en la ciudad, en Madrid, en la región,
Esa es a su vez una oportunidad de generar empleo, de generar empleo duradero, de generar empleo de calidad y de generar otro tipo de empleo. Quiero decir que esa misma transición y sus líneas básicas de la intervención en rehabilitación de vivienda, un compromiso energético con un cambio de modelo a la vez con la intervención en la movilidad urbana o en las zonas naturales, es hoy por hoy son sectores estratégicos que, además de incidir en la urgencia del cambio que necesita vitalmente esta ciudad, aportan un elemento en este momento de generar empleo y de generarlo además en unas condiciones de retorno de la gente que ha tenido que irse por faltas de expectativa. Quiero decir, pero es verdad también lo que dice Jorge, tú pones en marcha cuatro operaciones urbanísticas y de un día para otro es probable que tengas más empleo que esto, que es más paulatino. Pues, o sea, no digo que no. O sea, no digo que a la larga no vaya a ser. No, o sea, ese es el relato oficial, pero eso no es verdad. No es verdad, porque la consecuencia de este modelo que hemos padecido durante estos años, ¿cuál es? Una gran infraestructura como la M30 o las grandes radiales y tal, generan un empleo, quizás rápido, en un momento que desaparece y que no tiene, que es un espejismo que desaparece tan rápido como se creó, que no tiene, no consolida ningún cambio en la ciudad ni en la región, y que además, bueno, que el parón de la burbuja ha supuesto en esta ciudad que ahora el poder hacer una reconversión y una oportunidad para ese empleo es mucho más costoso. Si tú empiezas de abajo arriba y tú empiezas en diálogo con el conjunto de la ciudad para ver las necesidades y las dificultades para cambiar el modelo energético, para implantar modelos de suficiencia energética, de energías renovables, de rehabilitación de vivienda y de intervención en las zonas naturales. Si tú empiezas viendo los problemas, los aportes, las necesidades de cualificación y lo que necesitamos en conjunto, y haces una estrategia, vas a generar empleo a corto plazo también, y además es un empleo que tiene más capacidad y cambia y puede transformar, y más expectativas para la ciudad. O sea, y si no, continuamos en esta bola y en este círculo vicioso en el cual formamos gente, investigadores en la universidad, y luego se van a Alemania y aquí seguimos teniendo lo básico en la construcción y en los servicios, además precarios. Entonces, yo creo que hay que cambiar radicalmente, que es una oportunidad que no nos pueden vender el lenguaje oficial, los datos oficiales, porque no es verdad, de verdad, claro. que no es cierto que una infraestructura tiene alto costo, tiene un empleo quizá rápido en un momento, que desaparece en muy poco tiempo y que además ha destrozado también el territorio, ¿no? Y una cosita que quería decir con lo de la información, que yo fui con Paco, fuimos a Europa con rollo M30 y con aquel momento con las protestas de la M30, y hay un principio que es básico, que el ciudadano no solo tiene que tener información, sino información comprensible. No te pueden poner en una habitación llena de archivos, de planos, que tú no puedes entender nada. La administración tiene la obligación de que la información que te afecta, tú la tienes que, te la tienen que dar de forma que sea comprensible. O sea, que no es solo que te den. Bueno, quería daros un turno a cada uno. O sea, que si quieres tú, Jorge, y termina Laura, y luego. Sí, no, yo completamente de acuerdo. Es decir, antes cuando decía lo del programa del Partido Popular, es por eso, por la falta de imaginación, ¿no? Yo creo que en Madrid hay muchos elementos para construir una propuesta económica fuerte y creadora de empleo, ¿no? Para empezar, por ejemplo, con residuos, ¿no? Es decir, que es un puto desastre de ciudad esta nuestra, ¿no? Aparte de que de ser la gran región universitaria de España, de los centros de investigación y tal, es decir, que tiene. Pero luego hay, por ejemplo, yo una cosa que no conocía bien, pues con todos estos años de desindustrialización en la región radical, ¿no? Y desde el inicio de la crisis
absolutamente radical, ¿no? Que yo creo que se ha perdido en torno a un tercio del PIB industrial en España. Por ejemplo, una de las industrias que crece en la comunidad es la agroalimentaria. Una cosa que seguramente muchos, o por lo menos yo, no pensaba que fuera uno de nuestros fuertes, ¿no? Es decir, y evidentemente ya hay capacidades, ¿no? Es decir, porque en Madrid tiene Mercamadrid, que es un instrumento potentísimo, tiene una capacidad logística tremenda. En la región hay agricultores, aunque nadie lo sepa, ¿no? Y hay muchas más posibilidades de crecer por ahí. Además, son sectores que se vinculan muy bien con el turismo, con el comercio. Es decir, que sectores que tiran unos de otros, ¿no? Y que seguramente no los pensemos a primera vista, o pasemos por Villaverde y veamos la última fábrica del metal y se nos caiga la lagrimita porque ya se ha acabado, ¿no? Pero, o una lagrimita o no, y pensemos que ya no hay más industria o no hay más posibilidades de industrializar, o que pensemos en la industria solo como gran industria contaminante en polígonos, ¿no? Que yo creo que la ciudad tiene capacidad de meter otros tipos de industria no contaminantes, más pequeños y tal, dentro de la propia ciudad y no solo centrifugar, que es lo que ha hecho hasta ahora, dejando distritos, como todos los distritos del sureste, especialmente Villaverde, en una situación absolutamente complicada, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos que ir armando una propuesta que no tenga que ver con el ladrillo, pero que también plantee un modelo contundente que permita crear empleo y crear empleo un poco solvente, ¿no? Yo, así como para terminar, tres cuestiones que se han puesto encima de la mesa, ¿no? Una, retomo de lo que estaban planteando Jorge e Inés sobre el tema de los empleos, ¿no? ¿Qué tipo de empleos, ¿no? ¿En qué condiciones y demás? Lo que pasa es que yo pensaría, desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida de nuevo, ¿qué trabajos para qué? ¿Y al servicio de qué vidas, ¿no? Entonces, estamos diciendo que si hemos creado un modelo que no sostiene la vida, que la hace difícil, que la hace inviable, que la hace invivible y que además se está resolviendo a costa de un ejército de mujeres que lo hacen de manera gratuita, cuando se profesionaliza en condiciones muy precarias e indignas. O sea, si estamos diciendo todo eso, pues habrá que pensar en qué empleos con ambición, qué empleos al servicio de qué. Y entonces, si la vida es el objetivo social prioritario, pues entonces habrá que repensarlo todo, ¿eh? O sea, con valentía, desde el aquí y ahora, y planteando, vamos a resolver lo urgente, creando empleos, pero vamos a mirar más allá. Pero no nos hagamos trampas, ¿no? No volvamos otra vez a fórmulas viejas, ¿no? Y nos quedamos bloqueadas en esta disyuntiva entre elegir volver a lo que teníamos, el estado de bienestar, sociedad de mercado, que ya en sí misma reproducía las desigualdades de género y sociales, o lo malo, lo peor, ¿no? Que es lo que tenemos ahora. O sea, yo creo que ahí nos tenemos que salir de esa disyuntiva y empezar a pensar en tránsitos desde el aquí y ahora, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otra parte, un poco con esta, retomando el debate del tema de la necesidad de crear espacios de diálogo con la gente para construir, ahí yo quería poner encima de la mesa varias tensiones, que ahí las dejo, ¿no? Que nosotras, vamos, y cualquiera que estemos, ¿no?, en los procesos participativos y construcción con la gente de soluciones, pues nos las encontramos. Y es lo que articulamos procesos de cambio con la gente, pero que participa la gente que puede estar, que quiere estar, pero sobre todo que puede estar, ¿no? Que al final esos tiempos de vida se distribuyen de manera desigual dependiendo del estatus migratorio, de la posición económica, del sexo, género, y por tanto nos obliga a las instituciones que queremos ser transformadoras a ser creativas para dar voz y hacer partícipes a las trabajadoras sexuales, a las cuidadoras, a las precarias, a las que nunca están, ¿no?, de alguna manera, porque si no vamos a acabar reproduciendo la participación de las de siempre o de los de siempre. Otra tensión para mí es que la institución pública es una maquinaria arrolladora. O sea, tú puedes decir construir con la gente, pero cuando la gente ha llegado a ese tema, vamos, la institución ya le ha dado mil vueltas, porque tiene tiempo, recursos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo construimos espacios donde la gente pueda agenciarse
individual y colectivamente y tener capacidad de construir contigo. Entonces, ahí yo creo que hay que ser humildes en lo pequeñito, ahí nosotras tenemos algunos ensayos, pero también de decir, vamos a transferir el conocimiento que acumula la institución y la vamos a poner en la gente y que la gente se vaya como apropiando de ese conocimiento para que luego, a medio plazo, también tenga posibilidad de incidir cuando no haya... o cuando haya un gobierno conservador o no, que tenga capacidad de confrontar. Y luego otra cuestión que me parece como bien interesante y que se ha puesto encima de la mesa, que es el tema de cómo construir con los movimientos sociales, ¿no? En este caso, en nuestro caso, con el movimiento feminista y asociativo de mujeres. Yo creo que estamos como muy desde los movimientos en una agenda de confrontación y de repente cuando llega una institución o un, ¿no?, un gobierno con aspiraciones de ser transformadora, ahí nos quedamos todos con el pie cambiado, ¿no?, un poco. Entonces, yo creo que es un... Yo me preguntaba, ¿no?, ¿hay alianzas posibles para construir una agenda de construcción entre un gobierno de transformación y un movimiento social? Pues yo creo que ahí también, de nuevo, hay que ser imaginativas. Yo creo que, primero... generosas, desde la institución pública entender que ese tránsito de la agenda de la confrontación a la construcción implica que hay que ponerse en un segundo plano y que hay que visibilizar y darle protagonismo al movimiento. Y por otra parte, que el movimiento empiece a entender que la agenda de la confrontación también sirve de coartada para no responsabilizarse de asumir los retos y los desafíos que tiene la construcción, porque claro, estar en movimiento desde la confrontación está muy bien, pero cuando te pones y hacer política es contar con recursos muy limitados y priorizar, te encuentras con las contradicciones y hay que arremangarse y empezar a ensuciarse un poquito y ver, ¿no?, a ser realistas y hacer práctica imaginativa, ¿no? Bueno, lo dejo ahí porque no iba a introducir otro tema, pero yo creo que ya es... Bueno, a ver si queréis alguna pregunta por ahí. A ver, yo voy apuntando dos o tres y contestan y luego hacemos. Sí. Yo quiero ligar con... Voy a decir cuatro cosas muy rápidamente. Primero, a mí me gusta hablar de este periodo que se abre como una segunda transición, porque ayuda mucho. Y porque en la primera transición hacíamos políticas sin libertades. Y hacíamos, y sin recursos, y hacíamos derecho alternativo. Es decir, porque teníamos enfrente lo que teníamos enfrente, que no daba ni un solo resquicio. Y hacíamos muchas cosas. Es decir, éramos tremendamente creativos porque teníamos un objetivo claro, que era las libertades y la democracia en este país. Entonces, mi pregunta es, ¿mal vamos a andar si no tenemos objetivos para la segunda transición? Si no tenemos un proyecto país, un proyecto región y un proyecto ciudad para... Entonces, lo que nos está faltando en estos discursos es ese proyecto. Si lo tuviéramos y hubiera acuerdo en torno a ese tema, sería mucho más fácil todo. Y nos preocuparía menos el dinero y mucho más la relación con la ciudadanía. Segunda cuestión, ¿servirá para algo la energía social que existe y las elecciones de 2015? Porque muchas veces hablamos como si esto no se pudiera cambiar. Como muchas de las cosas, la ley A, la ley B, la ley C, la de las competencias no se pudiera cambiar. Yo pregunto, ¿servirá para algo las elecciones de 2015? ¿No habrá un nuevo panorama político en lo local, en lo regional y en lo nacional? ¿No hay que aprovechar y pensar que ahí hay una oportunidad de cambio? También desde ese punto de vista. Tercera cuestión. ¿Cuáles son los límites que se le puede poner a una energía social que hay que cuidar, que existe en este momento, y de acción municipal? ¿Los límites son una interpretación técnica competencial? En mi opinión, no. En mi opinión, es un error caer por ahí. Y que ir por ahí, que no quiere decir que no se conozca, significa, y lo que refleja es que tenemos un proyecto de transformación y de segunda transición. Yo que creo cosas que se pueden hacer, primero tener un nuevo proyecto, digo, pero no esperando 8 años, es decir, hay que tenerlo antes del día de las elecciones, para decir de alguna manera. Quiere decir que con un nuevo proyecto se puede hacer una gestión alternativa. En el campo democrático, que es importantísimo para la población, no cuesta dinero. En el campo anticorrupción, no cuesta dinero. Y en el campo de manejar el presupuesto que se tenga, hay un campo enorme. Voy a poner 4 ejemplos. Primero, democratizar el gasto, como has dicho tú. Por ejemplo, es una cosa que la gente lo entiende muy bien. Segundo,
cambiar, que es lo que han hecho los griegos en Anatolia, cambiar obras por gestión social, por apoyo social a los más necesitados. Lo puede entender mucha gente también. Tercero, en Barcelona, y cuesta muy poquito dinero, van a pegar una transformación a la ciudad, hablando de, dicen, trocemos la ciudad en macromanzanas. De tal manera que esas macromanzanas en el interior, en juego de seguridad, todo esto que se habla de los cuidados, etcétera, etcétera. Casi es con pintura casi se puede resolver ese tema. No hace falta hacer obras. Y el cambio en la vida cotidiana de la gente es extraordinario. Es mucho mayor que si se maneja mucho dinero. Cuarta idea. Me la salto porque no entiendo lo que ha apuntado. Bien. Y no solamente una gestión alternativa, sino las posibilidades que existen de cambio por la acción política. Se puede confluir con otros ayuntamientos de otras regiones. No es lo mismo cada ciudad ganada por la confluencia, o ni siquiera ganada, sino con una suficiente cuota de representación, que se sepa trabajar en red entre todas esas ciudades y todas esas regiones. Me parece que hay un campo extremadamente enorme. Y segundo, determinante, la acción democrática de la ciudadanía. Es decir, eso, si eso se pierde, se ha perdido todo. Eso es lo que aprendimos en la primera transición, ¿no? En la primera transición dejamos toda la iniciativa política digamos, los partidos. Y yo creo que el gran cambio, lo que va a ser determinante de lo que va a ser todo esto, va a ser si somos capaces de crear digamos, vínculos democráticos ágiles y potentes con la ciudadanía. Un ejemplo también ahí, cosas que han pasado, es decir, en la primera transición, en un momento determinante, se dijo, hagamos planes de barrio. Eran planes, es decir, ¿cuáles son vuestras prioridades? Tenemos este dinero, poco, pero ¿cuáles son vuestras prioridades? Y lo único que se hizo fue poner una serie de técnicos, pocos, a disposición del Movimiento Ciudadano. Fue un trabajo fantástico, de educación, de pedagogía, de ejercicio de identidad y tal. Lo que pasa es que después vino el aparato municipal y hasta le daba miedo ese tipo de iniciativas, ¿no? Es decir, bueno, ¿y entonces yo qué decido? Si resulta que, bueno, yo creo que hay muchas, lo que llamo es a la creatividad, dicho de alguna manera, y no tanto a ver los límites de algo que nos ha venido dado y que de la misma manera que nos ha venido dado, espero que no lo podamos cambiar y quitar de encima, ¿no? Vale, gracias. A ver, ¿alguien más? Sí, vamos apuntando y lo que respondan. ¿Alguien más quería hablar? No. Bueno, pues vamos respondiendo a esto. A ver, ¿no? Se plantean objetivos, se plantean los límites, se plantean, bueno, una serie de cosas que ir respondiendo como queráis. Jorge. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo también he hablado mucho de límites porque, porque lo ponía en el título, ¿no? Y, no, claro, yo creo que hay posibilidades y yo creo que en el ayuntamiento hay muchas posibilidades. De hecho, bueno, pues estas veces comentando con gente, bueno, y la comunidad como que tiene más competencias y tiene más capacidad presupuestaria y tiene menos deuda y tal, pero la comunidad tiene competencias muy complicadas también, como sanidad y educación, que no la puedes liar. Yo creo que en el ayuntamiento hay gran capacidad de transformación y creo que en 2015 van a cambiar las cosas. De hecho, la administración central ya está aflojando la presión sobre las, ya ha ido aflojando en algunos temas, como los planes de pago a proveedores, la presión financiera sobre los ayuntamientos y va a tener que aflojar. Y yo estoy convencido que la ley de bases esta, que tanto constriñe, o por la vía del constitucional o por la vía de una nueva mayoría parlamentaria, ni siquiera digo de un nuevo gobierno, va a cambiar y va a permitir ciertas cosas y va a relajar ciertas cuestiones. No me cabe ninguna duda. En todo caso, estoy de acuerdo en que teniendo un proyecto de ciudad o de región, yo creo más en nuestro caso, estas cosas se pueden sortear. Yo sí soy autocrítico en que creo que todavía, y yo creo que sí es factible hacerlo, y que hay material, y que hay y que ha habido luchas, y que hay alianzas técnicas, y que hay mucha materia gris puesta en esto, creo que podemos conseguirlo en buena parte de cara a las elecciones. Yo creo que todavía no lo hemos conseguido. Y me da mucho miedo que el Partido Popular sí ponga encima de la mesa un proyecto duro de región y de ciudad, y que eso tiene sus votos, y eso tiene su público. En una ciudad tan golpeada, sobre todo en algunos distritos, por la crisis, eso va a tener su público. Y yo sí soy autocrítico en que todavía no hemos... bueno, porque estamos quizás sobrepasados y está siendo una construcción con mucha complejidad, no hemos sido capaces, y que es básico, es decir, si no contraponemos a ese proyecto del Partido Popular otro proyecto de ciudad y de región importante, va a ser complicado. Y en cuanto a lo de... yo creo que, hablando también con otro compañero estas Navidades de Iniciativa Ver Cataluña, yo creo que hay una cosa en Madrid que nos cuesta mucho, porque es que en Madrid hace 25 años
que gobierna la derecha y en la Comunidad 20. O sea, es que no hay memoria. En los ayuntamientos catalanes, pues igual ha gobernado la izquierda, la que sea, hace 8 años, luego ha gobernado tal, y luego cuando vuelves, sabes quién hay ahí, de funcionarios. Es decir, es que aquí, por lo menos para mí, es como una caja negra, que no sabes ni qué hay, ni hay memoria de qué se ha hecho, ni conoces. Oye, cuando se llega a gobernar ahí, ¿quién sabe quién es majete y quién no? O sea, yo eso no sé cómo se va a poder trabajar. Creo que hay que trabajarlo, lo planteaba antes Inés, yo creo que hay que trabajarlo antes de las elecciones, ¿no? Pues decir, poner en común, ya, hacer un llamamiento, es decir, hablar de alguna manera y no solo hablar a nivel sindical, pues bueno, que hay relaciones y es absolutamente normal. Pero yo creo que eso en Madrid nos cuesta mucho porque se ha perdido la memoria de cuando había alguien, no sé si izquierda, progresista, o sea, como queramos llamarlo, con las deficiencias que haya tenido, claro, muchos no conocemos otra cosa. Ni sabemos, o sea, ni la relación de participación ha sido escasísima, de participación ciudadana. Y de gestión ninguna, pues es tremendamente complicado hacerse una idea de lo que hay ahí, al otro lado, en esa especie de caja negra, que hay 25.000, que dices, ¿de dónde están estos 25.000 trabajadores? Que no sabemos ni dónde están, ¿no? O sea, físicamente. No, o sea, que yo creo que es tremendamente complicado para la candidatura de Unidad Popular que salga, hacerse una idea concreta de lo que va a encontrarse al otro lado de la cosa, ¿no? Sí, hace poco, hablando con Gerardo Pisarello, el número 2 de Ada Colau, decía, nosotros que, claro, no nos gustan los mandos policiales, pero que tampoco sabemos, no conocemos a ninguno. ¿Quién conocen policías? Claro, ¿no? Laura, a mí una cosa que me interesa mucho de lo que has dicho son las contradicciones que se presentan cuando hay complicidad con el movimiento social en la oposición, pero a la hora de gobernar surgen fricciones. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se resuelve? Pues yo he puesto la pregunta encima de la mesa porque nos estamos inventando eso también, ¿eh? Yo creo que es un reto eso de pasar de la agenda de la confrontación a la agenda de la construcción conjunta, porque yo creo que hay una desconfianza en el movimiento absolutamente legítima respecto a las instituciones, ¿no? Entonces, y luego incluso cuando ha habido gobiernos de izquierda y transformación, muchas veces también han decepcionado, ¿no? Y han frustrado. Entonces, yo creo que ahí hay una. Yo creo que ahí nosotras estamos inventando, pero creo que una de las claves también es construir con. O sea, fijar muy bien lo que decía antes, que el objetivo sea de la institución sea fortalecer a la mayoría social y a los movimientos sociales como una herramienta básica para mantener el cambio, ¿no? Y el tránsito. Entonces, ahí yo creo que ese tiene que ser un objetivo para que tú luego en un momento dado en la institución te pongas en segundo plano. Y luego yo creo que el diálogo con muchísima honestidad, ¿eh? Y transparencia. Yo ahí el diálogo lo hago en el Consejo de Igualdad que hemos creado, ¿no? Que ha sido todo un proceso participativo, un diálogo que la lealtad no es al gobierno de Bildu ni la lealtad es a la institución, la lealtad es a los principios de cambio, ¿no? Y de transformación social. Entonces ahí yo intento ser lo más transparente posible, decir, mira, esta batalla la hemos dado, hemos perdido estas dentro y hemos ganado estas y vamos a hacer balance y ahora vosotras con esto os posicionáis, ¿no? Pero vamos a ver cómo no nos hacemos daño, ¿no? Para estos objetivos. Un diálogo como muy honesto, ¿no? De, ¿me estáis entendiendo? Muy de alianza, ¿no? Que también permite entenderles al movimiento qué dificultades tenemos las que estamos dentro para construir con la parte técnica, para construir en un gobierno muy diverso, porque Bildu es un gobierno, H. Bildu es un gobierno de coalición entre partidos de tradiciones distintas y con trayectorias distintas y que, bueno, ha habido que hacer ahí un diálogo y sigue habiendo un diálogo que hace difícil a veces acordar cosas, ¿no? Pero yo creo que ese diálogo honesto y transparente es como importante. Y un poco, a lo mejor, contestándote un poco a ti, ¿no? Yo creo que ahí. Yo creo que. A mí hay una parte que me chirría y es que tenemos que tener un proyecto, ¿no? Y entonces yo creo que. Hay una parte de este enfoque de la sostenibilidad de la vida que es un reto porque está por construir, ¿no? Estamos en el aquí y ahora, hay que responder a la urgente, pero también tenemos que transitar, ¿no? Y cómo vamos haciendo ese tránsito. Entonces, ese escenario tiene que ser muy dialogado porque hay miradas distintas, ¿eh? Vuelvo a retomar el tema de cuando nosotras entramos en el gobierno, EH Bildu, un gobierno de un partido de coalición, ¿no? De coaliciones, con una situación, bueno, pues la izquierda
abertzale ilegalizada, que luego se pudo convertir en sortu, ¿no? Legalizar en sortu, y ahí, vamos, este gobierno ha sido un laboratorio político también de diálogo, ¿eh? O sea, ahí hay un modelo de socialdemócrata encima de la mesa, un modelo más conservador, de una coalición que sea que ha gobernado toda su vida institucional con gobiernos del PNV, ahí está, ¿no?, Alternativa con una mirada más de transformación social. Ha habido todo un diálogo y eso está encima de la mesa, ¿eh? Y tenemos que ser también un poco como honestos a la hora de decir... construimos con estos mimbres, ¿eh? Yo creo que eso también va a pasar en cierta medida con las iniciativas de Unidad Popular, que habrá unos mínimos acordados, pero unos otros elementos que haya que ir construyendo, ¿no? Bueno, no sé, ahora se me ha olvidado un poco la otra idea que te quería dar. Bueno, no me acuerdo, luego sí me acuerdo, pues bueno, aquí había un compañero que tenía otra pregunta también y ya contestáis vosotros. Vale, vale. Es que Nano Prats me ha provocado. Soy Eduardo Mangrada y seguramente soy el mayor de la sala. El mayor de la sala y seguramente con una larga historia en esta ciudad. Fui rojo antes, cuando la clandestinidad y cuando la lucha vecinal. Y luego fui concejal de Urbanismo y primer presidente alcalde de Madrid por el Partido Comunista. Con lo cual, tengo alguna experiencia de ese tema que luego hablaré. Yo creo que en principio, en este momento... O sea, tú sí te acuerdas, ¿verdad? Antes del PP y no, todo no, eso. No, no, no. Son los planes generales, ¿eh? Sí, ya lo sé. Es cierto que lo que habéis planteado, en este momento realmente empieza a haber... Hay una movilización, hay una efervescencia social importantísima, que es una fuerza enorme de transformación y una forma enorme de entusiasmo y de triunfo político. Y eso es tan importante ahora para llegar al triunfo como mantenerla y no desmovilizarla después para controlar a los que han triunfado. Y te digo, en nuestra experiencia, nosotros, con esto que me plantearon los PAC, se llamaron los PAI. Fuimos distrito por distrito, arquitecto por arquitecto, luchando barrio por barrio y comprometidos con el movimiento seleccional desde Orcasitas al Pozo del Terror del Mundo, yo viví en el Pozo del Terror del Mundo, hasta Vallecas, hasta Arganzuela, todo barrio por barrio. Y realmente se creó un tejido fundamental, no solo una articulación fundamental del tejido social, sino un enorme montón de aprendizaje para los técnicos y para los políticos que después teníamos que mandar. O por lo menos gobernar y mandar. Pero esa fue una cosa importante. Hay que resaltar que esa experiencia enriqueció el tejido profesional y el tejido político de aquel momento. Desde los líderes vecinales a los líderes sindicales a los propios profesionales. Y yo creo que fue un aprendizaje que nos permitió llegar al gobierno con una base sustantiva y con algo muy importante. Con una connivencia leal entre el poder político y la base social. O sea, había una lealtad real. Cuando se planteaba un barrio en remodelación, cuando se planteaba Orcasitas, cuando se planteaba mantener la fábrica de Soteres Preges dentro de una industria, dentro de la ciudad, cuando se trataba de luchar por la gente que todavía estaba represaliada, había una connivencia social. Y es cierto que en aquel momento, todo el movimiento vecinal de Madrid daría a la calle a dos gritos: vivienda y libertad y autonomía y democracia. La reivindicación por el barro, por la escuela, por la vivienda, estuvieron siempre unidos a una lucha por la democracia y por la libertad y por la amnistía. Fueron gritos sumados. Y esto me parece que en este momento seguramente es menos evidente la opresión que era el franquismo, claro. Pero también es verdad que en este momento la lucha contra el desahucio es una lucha por la democracia y es una lucha contra la opresión. Y hay que transformar que cada grito particular se transforme en un proyecto político. Dicho esto, a mí me parece que una forma fundamental, se habéis planteado aquí a algunas personas. Si no tanto en este momento, lo importante es hacer qué es lo que vamos a hacer inmediatamente. Hay que hacerlo al día siguiente. Algo hay que hacer al día siguiente. Claro. Cuidado con los planes. Al día siguiente, los planes hay que nutrirlos de acciones concretas, puntuales y además visibles al día siguiente que se tome el poder. Claro. Y además hay que intentar que esas acciones visibles se definan para que no se desvirtúe a través de una participación muy intensa, tanto con los administradores, con la estructura administrativa que vamos a heredar. Hay que hacer un pacto político con los técnicos de la administración local,
con los movimientos vecinales. Hay que hacer un triple acuerdo de mutua lealtad. Y hay que, Inés ha dicho una cosa importante, hay que llegar a los técnicos, que son miles, y hay muy buenos técnicos, ¿no? Claro que sí. No lo son, hay muy buenos técnicos. Hay que decir, mire, tenemos este proyecto, pedimos vuestra colaboración para hacerlo. Y si no, depuraremos. Así de claro, ¿no? Y si no, se depura. Pero hay que decirles, bueno, a mí no importa. Al gulazo, pues. Y yo cuando llegué a comprar me eché 40. Claro, ya. Me eché 40 personas, bueno, porque tenía corrupciones, quiero decirte que eso es un tema importante. Segundo, hay algo que hay que tener en cuenta en el momento en que estamos. Gane quien gane va a tener que gobernar en un periodo bastante largo, si además la recesión en Europa se mantiene y parece que se va a mantener durante un decenio cuando menos, hay que contarse algo a tener que gobernar en un estado de escasez de recursos. Unos escasez de recursos no los tenemos y otros porque nos lo debemos imponer. Porque no debemos consumir más recursos. Hay una autodisciplina, una austeridad que nos debemos imponer. Y entonces, con eso, con esa limitación de la escasez y de la austeridad, como virtud, no como imposición, Saskia Sassen dice que esta opresión que no hemos inventado le hemos dado el nombre de austeridad, pero es un sistema de opresión. Yo creo que ahí hay que hacer eso. Y tenemos que hacer una cosa que prioriza en este momento lo que significa que eso, que la política se transforma más en una selección de sacrificios que en una oferta de paraísos. Y esto es para mí fundamental. Y entonces, lo que alguien hablaba de la región del Ática. Y usted, no hay más hormigón y si hay más mantequilla. No hay cañones o mantequilla, se dijo en la Primera Guerra Mundial, el general Foch, no recuerdo quién. Pero es verdad, no hay más hormigón. Y no hay más Chamartín, ni hay más Ciudad de la Libertad. Y cuidado, se puede echar para atrás. Porque está muy débil legalmente. No nos entendemos. Y además, hay que acojonarnos. Hay que decirle que usted se va a enfrentar usted conmigo. Claro. Se va a enfrentar usted conmigo. No, señor, perdón. Termino. Yo creo que hay una cosa importante. No, el Partido Popular sí tiene, o no tiene un problema electoral, pero sí tiene unos intereses que va a intentar dejar consolidados, amarrados y bien amarrados. Pero también es mentira. Todo es falso absolutamente que se puedan hacer 150.000 empleos. Es mentira. Si son empleos, son unos empleos absolutamente precarios, como ha planteado Inés. Unos empleos para hoy y hambre para mañana. Una hipoteca para el maná que no va a regenerar un nuevo tejido laboral ni un tejido cultural en Madrid. Y por esas armas, pues vamos a ganar. A ver, ahí estamos. Dos palabras. Nos queda. Bueno, se está colando la gente, pero bueno. Lo que iba a decir, pero con de obra poder jodimos a todos los organizaciones vecinales, por empezar a molestarlos después. Cuando ya estamos en el poder, nos molestaba que viniese López Roy a pedirnos otra vez que hiciéramos cárcel. Efectivamente. Si podéis ser breves, porque nos queda poco tiempo y... Claro, voy a intentar ser breve. Gracias y un saludo. A ver si soy capaz de hacer una pregunta, porque, que en realidad es casi como un comentario de un montón de cosas que tengo en la cabeza respecto a lo que habéis ido diciendo y aportando. Al hilo de lo que decía Jorge sobre esta capacidad que tendrá en un momento dado el Partido Popular o cualquier otro partido que opte en las próximas elecciones de hacer un discurso muy simple, pero que pueda concitar el apoyo de un montón de personas, pienso... reflexiono. Es que, claro, combatimos un modelo y un monstruo que no es de hace cuatro días. Es una cosa que está muy en la piel y en los huesos de una manera de concebir el mundo que tenemos la gran mayoría de las personas. Algunos estamos como intentando rebelarnos ante eso, pero no es fácil. Casi todos estamos incluso condicionados por ello, ¿no? Entonces, nosotros y nosotras estamos haciendo continuamente elaboraciones de un modelo posible. Con toda su problemática. Como en muchas ocasiones le he oído decir a Inés, que no hay que evitar la complejidad de todo esto. Y lo comentaba, discúlpame, Laura, lo comentabas, que son asuntos que hay que ir tratando con mucho detalle. Pero, y intento cerrar y preguntar, ¿no es verdad que deberíamos de algún modo ponernos a trabajar paralelamente, no solo en la complejidad, sino en una sencillez comunicativa? Es decir, una sencillez comunicativa que, independientemente de criticar el modelo que ahora es dominante, lo que proponga es, como se dice en tecnología, la key application. Algo que de algún modo
despierte y sugiera a, la ciudad, a las personas, a todas nosotras, una ilusión por ese camino, por iniciar ese camino. Y más tarde, al mismo tiempo siempre, por supuesto, todo es simultáneo y trabajo continuo, pero más tarde también entonces ya atender a ir creando esas estructuras que generarán que eso vaya consolidando y consolidando y consolidando. Pero ahora no estamos en tiempo de simplificar, hacer sencillo un discurso y encontrar la clave que atraiga. Sí. Bueno, intento ser rápido. Un par de cosas solo. Lo que decía Laura sobre la honestidad. Yo creo que es básico para la gente nueva. Ojalá que los resultados sean estupendos, ojalá. Pero, digamos, para los que consigan entrar en los nuevos municipios, en la comunidad autónoma o donde sea, yo creo que es importante lo que decía Laura de la honestidad, pero para que siga la ilusión de los que quieren el cambio, que se ha dicho aquí alguien que después de las elecciones a ver si se mantiene la ilusión. Yo creo que la ilusión es importante mantenerla y va a depender mucho de la honestidad, de la transparencia, de lo que se haga. Pero para que eso siga se necesita participación y eso supone también accesibilidad. Accesibilidad a todas las personas que estén ahí. Accesibilidad y que den la cara a la persona que entren en las instituciones. Que no se escondan detrás de las reuniones y detrás de las cosas. La accesibilidad a los datos y la información para que la gente participe y sienta que puede influir en algo dentro de la política municipal. Porque si se pierde esa ilusión de poder cambiar e influir en los cambios y en la persona que le representan, se acaba la ilusión. Se acaba la ilusión y se vuelve a delegar, que es lo que se ha hecho hasta ahora y, desgraciadamente, lo que ha hecho la izquierda tradicional también hasta ahora. Y si queremos, yo creo que, bueno, comentar eso y si tenéis pensado algo, alguna forma distinta de enfrentarse a la gente que ha elegido su representante, aunque lo de representar no me gusta mucho, pero bueno, que una forma distinta de relacionarse con la ciudadanía. Pues el compañero de Naranja y yo. Hola. Disculpa, si comento alguna cosa que no sé, que he llegado tarde y que ya se haya comentado. El primer punto sería yo lo suelo llamar golpes de Estado. En el caso de que se llegue al poder desde coaliciones o grupos con ambiciones transformadoras en lugares importantes, no se va a quedar el poder de brazos cruzados. Tuvimos el Tamayazo, los jóvenes también lo recordamos. Tuvimos en las elecciones anteriores a Grecia toda la ola de miedo con Syriza. Y yo estoy seguro que vendrán diferentes estrategias, que esperemos que no sean sacar los tanques a la calle, desde luego, pero que vendrán estrategias y serán diversas y serán para meter miedo, para destruir y demás. Como movimientos sociales, cuando por una parte tenemos que apoyar y ser constructivos, pero también ser vigilantes en determinadas situaciones y ante esa dificultad, yo ahí tengo el conflicto de probablemente también nos correspondería ser de alguna forma músculo de soporte de esos proyectos de transformación que pudieran recibir esas amenazas, ¿no? Es un tema que me parece confuso, ¿no? En este conflicto también de movimientos sociales como vigilantes, apoyo, constructores, pero vigilantes, ¿no? Y garantes. Y el segundo punto sería más concreto sobre elementos de gestión, un campo que yo conozco, que es el de la compra pública alimentaria, comedores escolares, por ejemplo, en algunos territorios se está trabajando favorecer que se consuma producto local, ecológico, de temporada, de productores cercanos, a través de incorporar criterios técnicos en las contrataciones. Sería una estrategia, entiendo, menos transformadora. Antes Jorge hablaba de cambiar de lógica, pero tal vez más fácil, más interesante, que genere menos problemas en intervención y que en algunos campos pues, pueda ser la vía más fácil. En algunos territorios en este campo ya se está trabajando. Es un curro muy técnico,
pero que puede ser útil, que tendría el peligro de complejizar mucho luego con meter mucha burocracia, mucho papeleo para estos actores de la economía diferentes, pero puede ser una oportunidad. Muy bien, gracias. Porque nos quedan 10 minutillos. Comentad vosotros. Bueno, pues, una breve. Sí, pero. Si uno de los objetivos sería enlazar con lo que se planteó en el Club de Roma, que era los límites del crecimiento, yo creo que en eso nos movemos. Se ha mencionado por Fernando Prats el tema del urbanismo, bien en Barcelona, también se ha mencionado el de Madrid en la época de Mangada, o el caso de Syriza. Es decir, yo creo que ahora mismo en el tema del urbanismo existen instrumentos adecuados para volver hacia adentro de la ciudad. Es decir, olvidarnos ya del crecimiento de las ciudades, salvo casos muy excepcionales, y empezar a reponer lo que tenemos, ¿no? Reponerlo pues bien con la participación social, pero cambiar ya la lógica de que hay que crecer. O sea, yo creo que ese es un planteamiento que tiene que ser fundamental uno de los pilares sería el urbanismo, ¿no? la creación de ciudad. Enlazaría con la idea de escasez, de austeridad, que también se estaba propugnando, y además insisto en que ya desde finales del siglo pasado ya existe una estrategia territorial que va en ese sentido, la estrategia territorial europea. Entonces, y además, quienes estén pensando en entrar o tengan posibilidades de entrar, pues que vayan conociendo las estructuras internas, porque por mucha ilusión que se tenga, mucho planteamiento ideológico y demás, esa realidad va a pesar como una losa, ¿eh? La realidad del funcionamiento de las administraciones, de las burocracias, de los presupuestos, etcétera. O sea, que es una realidad con la que hay que contar, ¿eh? Lo único es volver un poquito al suelo. Bueno, yo sí creo que desde luego hay que tener pensado y trabajado un plan de choque para los primeros meses de mandato con medidas concretas y abordando cuestiones de compromisos inmediatos. Por otro lado, a ver, sobre lo que planteaba Fernando, yo creo que el municipalismo transformador de la primera transición que has denominado está claro que fue abducido por las instituciones. Y esa fue la lógica que seguimos ahora, de la que seguimos hablando, ¿no? Yo creo que de nuevo lo que se está planteando ahora como municipalismo transformador, de nuevo, ¿no? con otro modelo, con otras necesidades y también con menos quizá potencial de identificación de, en aquel momento se identificaban los objetivos con una claridad meridiana: libertad, derecho a la vivienda, derechos básicos, intervención en los barrios para cuestiones muy inmediatas, y seguramente ahora son procesos igual de importantes, más complejos, pero que efectivamente hay que identificar exactamente y en este momento qué son las señas de identidad de un municipalismo transformador que sigue siendo una emergencia y que no sea además abducido por lo institucional. O sea, ahí ya queda claro que el movimiento transformador que está o que se pretende desde las candidaturas ciudadanas de Unidad Popular tiene que permanecer y va más allá de un proceso electoral o de un tiempo electoral. Ese sería un elemento básico. Y creo que ahí es verdad que hay que definir un proyecto de país, de región y ciudad, pero en un nuevo modelo, lo decía Laura, lo hemos planteado de una manera u otra, de vida digna, de buen vivir, de sociedad post-crecimiento especulativo, por lo menos, o sea, ya no estamos, o sea, o por lo menos no se puede plantear un modelo de crecimiento de nuevo por más
que el Partido Popular lo quiera impulsar, donde yo creo que como ventaja tenemos que el situar en una lógica de austeridad como virtud, no de austeridad como imposición, pero de austeridad de recursos, de reparto equilibrado, de equilibrio en los recursos, de un tratamiento de la ciudad en una escala humana, de una intervención clarísimamente en los barrios y recuperar aquella lógica de intervención en los barrios, creo que es lo que definiría un municipalismo transformador, que yo sí plantearía decir, ¿y nada va a cambiar? No, evidentemente, o sea, las prevenciones que nos ponemos con la norma, el reglamento, la ley y las reformas, hemos de pensar que son algo, es reversible. Vamos, yo creo que es totalmente reversible. Es que si no, quiero decir que es reversible en el 2015, concretamente, que va a ser reversible en el 2015. Entonces, sí que creo que tenemos que trabajar más bien en esta lógica. Y creo que con todo esto tendremos que ver procesos de relocalización tanto de la economía en las ciudades como de la energía en las ciudades y como movimientos que van a definir este municipalismo transformador en este momento y sobre el que tendremos que trabajar. Y luego ya, yo ya termino con el tema de los riesgos de golpe de Estado o de resistencia absolutamente activa de quienes han controlado y controlan hoy la ciudad. Creo que el mejor antídoto es, desde luego, con los temas de candidaturas de Unidad Popular, se trata de que este movimiento transformador, efectivamente, con capacidad, con que esa alianza tenga una continuidad que soporte las medidas, las intervenciones y que esa no solo soporte, sino que sea una interrelación continua. A cada medida es una alianza, es una explicación, es una información y es buscar ir juntos y juntas en eso, en esas medidas que hay que tomar, que garantizan mucho más el que no haya una resistencia que te tumbe o que pretenda tumbarte un gobierno. Esa base y ese activismo lo garantiza de alguna manera. Y yo, vamos, pese a la experiencia de Madrid, que es bien traumática en este sentido, creo que todos estos movimientos dan la capacidad para la intervención, para la transformación, para las alianzas, para el cambio y hacerlo además con seguridad. Bueno, nos queda nada. Un minutito cada uno y terminamos. Sí. Pero sobre lo que decía antes Eduardo, yo creo que para nosotros y para todo el movimiento y para la posibilidad de ganar, la experiencia desde la llegada a los gobiernos municipales hasta el plan del 85 es fundamental. Yo por lo que he leído y por lo que... Es decir, me parece que es una cosa que aportaría. El otro día se lo comentábamos a Felipe López Rey también, ¿no? Y lo comentaba con claro. No, digo que, o sea, yo creo que es un momento súper interesante para que se transmita, ¿no? Claro, con Jacobo Rivero me acordaba de que teníamos los dos en casa el libro este de Recuperar Madrid que acompañaba al plan, que debía haber una edición enorme, ¿no? De tenerlo medio Madrid el asunto, ¿no? Y como que yo creo que es un periodo tremendamente interesante para el futuro. Y en cuanto a la vinculación, bueno, Ganemos Madrid plantea un modelo de juntas de buen gobierno y tal. Yo a veces soy escéptico sobre la institucionalidad de eso, ¿no? Porque eso al final tiene que ser una práctica y un impulso, ¿no? De si, porque, bueno, instituciones ya hay y no, de participación y no funcionan. En todo caso, es fundamental, porque vinculándolo con lo que planteabas de golpes de Estado y hablabas del tamallazo, es que... es decir, la muestra de lo desvinculados que estábamos, la izquierda del movimiento social y de las clases populares durante estos años, y que incluso no teníamos un modelo realmente alternativo o atractivo para la gente, es que no pasara nada. O sea, es que no hubo ni una manifestación, quiero decir. Es decir, si eso pasa ahora, alguno aparece colgado de un árbol. No, o sea, quiero decir, no, metafóricamente no, quiero decir, o por lo menos hubiera habido una defensa en la calle del gobierno, de un gobierno popular, pero los pies de barro que tendría ese gobierno, ¿no? Y lo raro que venía para el ciclo económico, que no pasó nada, no hubo ni una manifestación, ni nada, ni pasó, y la izquierda perdió votos, incluida Izquierda Unida, que no había hecho ni media en eso, y no pasó ni nada. Yo, sin más, insistir un poquito en lo que están comentando mis compañeras y
y compañeros, y un poco lo que habéis comentado también, ¿no? Cómo mantener la ilusión, cómo mantener la energía, esa, ¿no?, surgida una vez que accedemos a las instituciones. Yo creo que, vuelvo a insistir ahí, que es fundamental prestar tanta atención al qué hacemos como al cómo lo hacemos, porque yo creo que ahí, para mantener y sostener los cambios, digo, a medio o largo plazo, más allá de la legislatura de 4 años, yo creo que tenemos que estar todo el rato en esa mirada, de lejos, de corto y de lejos, ¿no? Y ahí hay que ser muy consciente de que la gente estamos colonizadas por las miradas patriarcales y neoliberales y capitalistas, que hemos delegado la política y que tenemos que aprender juntas a hacer de otra manera política, ¿eh? A hacer y decidir de otra manera. Y ahí tenemos un aprendizaje que hacer todas. Yo creo que en el cómo hay prácticas y experiencias institucionales bien interesantes que nos enseñan bien cómo la gente se puede apropiar de los planteamientos, de nuevas miradas y defenderlas a capa y espada. Y hay fórmulas de hacerlo sencillito, ¿eh? Nosotras en el proceso de elaboración del plan de igualdad le preguntábamos a la gente los espacios, ¿no?, en distintos espacios en ese proceso que duró 1 año, ¿no? Le preguntamos, ¿qué es para ti el buen vivir? Y es que la gente tiene ese sentido común, ¿eh? La gente decía, el buen vivir para mí es darle, las mujeres decían, darle de comer a mis hijos, darle una educación, que tengan una vivienda, ahora están metidos en un lío y yo que soy viuda tengo poco dinero y a ver cómo les ayudo con la hipoteca. O sea, es que la gente enseguida, pero que tenemos que ser consciente que todo eso en el cómo hay que ponerlo encima de la mesa, porque estamos colonizados y a veces no vemos los problemas que tenemos al lado o no le damos una interpretación, ¿no?, que nos permita ir construyendo el tránsito. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ha estado muy interesante. Yo me salgo de aquí optimista. Hay límites, tenemos deudas, tenemos hipotecas, pero claro, hay posibilidad para el cambio.